Numeroso fue el público que recibió en cada una de las cuatro comunas que visitó a las residenciales del primer consulado chileno, donde se ha comprometido a hacer un trabajo en terreno con la finalidad de conocer y palpar las diferentes problemáticas que se enfrentan, junto con recalcar la importancia de que la ciudadanía pueda votar en las próximas elecciones primarias del 2025. Hoy les quiero hablar de Chile. No del Chile en que vivimos, sino del Chile en que podríamos vivir. Un Chile nuevo, con ganas de más y mejores cosas. Para todos. Para todos. Un Chile más inclusivo y menos prejuicioso. Un país capaz de todo. Menos la injusticia. En el que se pueda nacer como dueño de oportunidades y derechos. Un país preparado para cambiar lo que no ha podido. Porque somos nosotros los que hoy estamos preparados para hacerlo. Los quiero invitar a sumarse. Desde su orgullo. Desde su coraje. Desde sus ganas. A un proyecto. Que comenzó hace tiempo. Y no se detiene. Por ser más felices. Por ser más Chile que nunca. Por ser el Chile que queremos. Por ser el Chile de todos. De todos. De todos. De todos. De todos. Una nueva mayoría. Una nueva constitución. Un nuevo Chile para todos. Michelle, Chile de todos. Un Chile de todos es uno que respeta los distintos tipos de familia y la diversidad de nuestra sociedad. Es uno más seguro, en el que podamos vivir más tranquilos. Con más áreas verdes, ciclovías y entornos más amables. Es uno con educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Es uno en que las regiones tienen más autonomía y pueden elegir a sus intendentes. Michelle, Chile de todos.